En el día de hoy vamos a elaborar un paso a paso de la manga. Miren cómo queda de buenas. Acá está en resorte, o sea, uno por encima, uno por debajo. Y acá, en la parte superior, tiene un pequeño resorte que hace que se ajuste a nuestras necesidades. Miren como quedan nuestras mangas de buenas. Vean el puño en resorte. Y miren la parte superior como queda de bien ajustado. Y todo en punto inglés. Y de forma tubular. Y de una sola pieza. Continuando con nuestro paso a paso. Y dando inicio a él. Comenzamos. Materiales. Tenemos un rollo de lana de este color. Un resortico que lo cosimos en la máquina a plano para que nos eche de ver. Puede ser también un poquito más delgado. Tijeras, aguja y por supuesto nuestro telar circular inglés. Él está marcado con una nomenclatura que tiene una I de inicio de sacar y de inicio a tejer, una F que nos mantiene la hebra todo el tiempo y una flecha que nos indica en el sentido que debemos de tejer. Arrancamos con el nudo corredizo, así de esta manera. Miren, vengo y lo pongo en mi F, así. Y tiro estas dos hebritas hacia atrás y comenzamos la primera vuelta que debemos de hacer es de puntada de gorro y comenzamos en nuestra I así de esta manera esta vuelta en el tela circular inglés se hace con el fin de que el tejido no se deshaga o sea que esto prácticamente es una vuelta de amarre vamos a dar la vuelta completa también hay dos tipos de telares circulares para, esta, para este tipo de labor. Tenemos otro más pequeño que lo conocemos como la OA o para hacer las bufandas tubulares. Este en nuestro caso es el telar circular de bebé o mangas. Este es el de bebé o mangas. Llegamos a la F. Una vez estando en la F sacamos simplemente a ella sola y bajamos el tejido para hacer nuestra nueva vuelta como les iba diciendo nuestra i sirve para iniciar a tejer entonces comenzamos en nuestra i así y esta segunda vuelta y todas las demás por ahora se hacen en punto inglés mire que es que el punto inglés es la particularidad de este telar. Miren cómo se hace fácil. Voy adelante y atrás, y adelante y atrás. Y como es tan fácil, prácticamente se puede decir que se puede correr con él. Miren, así. Vean, qué sencillo. Como les digo, no es cámara rápida, sino que es como es tan fácil. Miren cómo se teje. Entonces, el tejido aquí relativamente rinde mucho, fuera de que es muy bonito. Miren. Ya estamos llegando. Llegamos a la F. Y hacemos, anudamos acá y comenzamos a sacar. ¿Dónde comenzamos a sacar siempre? En la I. También les recuerdo que en inicio de todo tejido siempre se hacen dos vueltas de base. Miren, la de abajo por encima de la otra. Así de esta manera. Para poder elaborar nuestro resorte en este momento debo de hacer aproximadamente unas 14 vueltas y las vueltas se hacen de acuerdo al ancho que nosotros hayamos conseguido de nuestro resorte con el fin de que él no se voltee una vez esté dentro de la manga miren seguimos sacando así vamos a hacer ya les dije unas 14 vueltas Estamos llegando. Una vez ya llegamos acá, a nuestra F, que es nuestro final, que es donde debemos de tener la hebra, todo el tiempo nuevamente bajamos el tejido para iniciar una nueva vuelta. Nuevamente, miren, arrancamos siempre detrás de los pines, así de esta manera. Este tejido es el que se conoce. Como punto inglés o dos agujas. Ya para montar nuestro resorte, voy a llegar hasta allá y voy a pasar a un paso a paso un poco más adelantado para que miremos cómo se monta. Ya tengo mis 14 vueltas de punto inglés. Miremos, miren cómo queda. Esto es punto inglés o dos agujas. Es lo mismo. Solo que acá pues, es tubular y a la vez es bastante polido. Más adelante lo volvemos a mirar. Una vez estamos en la F, miren, esta hebra venimos y la tiramos detrás de este pin y la anudamos acá. Y venimos y metemos nuestro resortico dentro de el resorte y yo sabiendo que empecé en la f entonces tomo mi f de acá así y vengo y la monto en la f así y continúo miren los ojalitos <coughs> se me van mostrando para irlos montando así miren ellos se van mostrando y yo los voy desvolteando así debemos de seguir montándolos todos para mirar cómo nos queda nuestro resorte miren lo seguimos desvolteando ¿eh? miren que volver a montar esto aquí es relativamente sencillo una vez uno tenga todo el trabajo bien ordenado Seguimos así. Vamos a dar la vuelta completa para mostrar cómo nos queda. Ya estamos llegando. Miren, estoy haciendo los últimos. Esta hebrita la, la meto por dentro, así. O sea que esa no la vamos a encontrar nunca. Seguimos, miren. Debo de llegar bien preciso para que esto quede bonito. Miren los ojitos. Como se van mostrando acá ya voy a llegar y miren los tengo precisitos esto es un método bastante preciso llego acá y aquí tengo el, el otro que lo cojo de acá y lo monto miren bastante preciso el método llego y ya tengo mi resorte ahí metidito bajo todo así y nuevamente sin sacar para que esto quede bien bueno hacemos otra vuelta que se llama vuelta de refuerzo y punto inglés inicio en mi y nuevamente punto inglés bien así hacemos una sola vuelta de refuerzo ya llegamos nuevamente a nuestra F. Venimos y anudamos acá. Por esta vez, sacamos, debemos de sacar estos dos juntos. Para que quede bien reforzado. Así. Y seguimos sacando día dos. O podemos sacar primero el de la mitad y después el otro. O podemos sacar así. Así quedan un poquito duritos, pero... Se van haciendo, miren, sacamos los dos. ¿Cuáles son estos? El que traía y el borde del resorte que yo monté. Por eso es que esto queda también rematado y no vemos el resorte por ningún lado. Mejor dicho, el único que sabe que eso tiene el resorte ahí es el que vio el video. Del resto, se queda uno sin saber qué hay ahí porque ni siquiera se vio un poquitico. Seguimos sacando, estamos sacando día 2. Esto es la vuelta de refuerzo y la montada de nuestro resorte. Miren, sacamos día 2. Ya vamos a llegar. Entonces, ¿qué debemos de seguir a continuación? Una vez terminamos de sacar todas, día 2. Vea, nuevamente bajamos todo el tejido. Y a partir de este momento debemos hacer aproximadamente unas 70 vueltas de lo mismo de punto inglés, así, de esta manera, o sea punto inglés o dos agujas. Voy a llegar hasta allá y les voy a mostrar cuál es la parte que voy a hacer en este momento. Una vez llegué a, a nuestra F, miren, ya llegué, que llegar aquí es bastante rápido debido a que se teje con mucha comodidad. A partir de este resorte, que es este, el cual tiene 14 vueltas, voy a hacer esta parte del cuerpo, de acá hasta acá, en el cual hay 70 vueltas. Miren eso como queda bonito. Vea, eso es puro punto inglés o dos agujas. O sea, no es más, solo que de forma tubular y muy pulido. Y si alguien me pregunta, ¿dónde está la I, la F? Mírenla aquí. Eso no se echa ni de ver. O sea, queda muy bonito. Y miren. Bueno, voy a continuar haciendo mis 70 vueltas para que pasemos a nuestro resorte. Miren cómo vamos. Ya llevamos unas 69 vueltas. Falta una para la 70, pero quería mostrarles la parte de la I y la F que mucha gente se pregunta cómo queda. Miren cómo queda entre la I y la F, que da igual que todo el tejido, no hay ningún problema. Y él sale de forma tubular, o sea, ningún empate ninguna parte. Bueno, y nuestro punto inglés, que vean cómo queda, es un tejido muy parejo. Nos punta de gorro ni nada, sino punto inglés o dos agujas. Llevamos 69 vueltas, pongo 70 para hacer una. Nuevamente estoy en la F, voy detrás de los pines interiores y hacemos una para recordarles de punto inglés. Miren, así es. No es que yo lo haga rápido, sino que es que el telar se presta para trabajar así de esta manera. De forma de punto inglés o zigzag. Miren. Llegamos aquí. A la F. Anudamos. Y sacamos. Vamos a hacer esta es la última vuelta. Ya con estas ajustamos 70 vueltas. Vamos a sacar para que pasemos a nuestro resorte, o sea, lo que es uno por encima, uno por debajo. Estamos terminando de sacar. Miren, aquí ya no tenemos sino unos pocos puntos. Llegamos y bajamos el tejido nuevamente para iniciar con nuestro resorte. Se los voy a mostrar. Miren cómo queda de bonito. Uno de los tejidos más bonitos de este telar es precisamente el resorte. Uno por encima, uno por debajo. De esto hicimos aproximadamente unas 14 vueltas. Vean esto. Comenzamos. Acá. Como lo dijimos, uno por encima, uno por debajo. Entonces, acá en nuestro telar decimos blancos por encima. Y nos venimos con el punto inglés. Así. Vamos a doblarlo aquí para que se vea mejor. Y negros por debajo. Entonces, miren, ya esto lo hemos trabajado. Venimos, levantamos el punto, desmontamos el ojal y montamos el nuevo punto. Blancos por encima. Miren, por encima es simplemente un punto inglés. Negros por debajo. Blancos por encima, negros por debajo. Esa va a ser nuestra nomenclatura para nosotros durante unas aproximadas 14 vueltas. ¿Qué es lo que tiene nuestra manga en el extremo? Seguimos, negros por debajo. Miren, por debajo. Blancos por encima. Negros por debajo. Vamos a continuar así sucesivamente hasta hacer aproximadamente unas 14 vueltas. Ya estamos llegando a nuestro final de la primera vuelta de resorte. Seguimos por acá. Que negros por debajo y que blancos por encima. Una vez que terminamos de, de dar una vuelta. Y llegamos a la F que era por debajo. Miren lo que hacemos para no tener que tener el telar de colores, sino que simplemente con un procedimiento bien sencillo se puede trabajar de la misma forma. Entonces venimos y el que está por encima lo sacamos y nuevamente lo tejemos. Miren este procedimiento. No falla y uno no se pierde porque tiene que ir trabajando a medida que va sacando. Entonces los blancos los sacamos y ahí mismo lo enredamos. Y el que sigue, que es de por debajo, permanece por debajo. El que está por encima lo sacamos o lo tejemos y luego lo enredamos. Y el que está por debajo... Sigue por debajo. Con este método es muy difícil de que nos perdamos porque tenemos el pin todo el tiempo ahí listo para trabajarlo. Lo enredamos. También les tengo que comentar que estas mangas también las podemos utilizar perfectamente como medias calentadoras. Por cierto, quedan muy buenas ya que salen muy tupidas y los resorticos que tienen se adaptan perfectamente al contorno de nuestro cuerpo miren continuamos los blancos sacamos enredamos los negros por debajo seguimos así aproximadamente durante 14 vueltas para mostrarles cómo se desmonta miren cómo vamos esta es nuestra manga les recuerdo aquí se hicieron 14 vueltas para devolver y para meter el resorte y de cuerpo de acá hasta acá hice en este tela aproximadamente 70 vueltas ya hice mi resorte que de acá a donde voy a desmontar ¿Y que en esta ocasión no vamos a montar llevando cadeneta para que quede elástica sino como queremos que se recoja un poquito vamos a hacer puntada perdida como la F es la que tiene la hebra y debo de rematar en ella comenzamos en el pin contigo y comenzamos así miren uno dentro del otro venimos y metemos cogemos el otro y nos vamos yendo miren así uno dentro del otro como si fuera la la cadeneta normal así miren y vengo jalando seguimos así desmontamos uno con otro miren uno con otro y nos vamos yendo uno con otro hasta dar la vuelta completa, miren, así. Ya estamos llegando a nuestro final, que es la idea, miren. Vengo con la puntada perdida. Ya voy a llegar, miren dónde vengo. Miren qué fácil se hace también de forma circular. Así ya voy por la I y por último voy por la F una vez llego acá a este punto debo de cortar para poder rematar, cortamos la hebra y venimos y pasamos la hebra detrás de este ojal, detrás del ojal para Poder rematar y recogemos. Ahora sí. Miren cómo queda nuestra manga. Miremosla bien. Vean nuestro resorte. Vean qué cosa tan bonita el resorte de este telar. Mirenlo por acá. Y miren nuestro borde de cadeneta. Cómo queda de bueno. Aquí lo único que queda faltando es rematar. Bueno. Estas son nuestras mangas. Vamos a seguir trabajando para hacer la otra y mostraremos cómo nos quedan. Aquí tenemos otro ejemplo de un par de mangas ya terminadas. Mirenlas, qué bonitas. Ya estas están terminadas. Aquí tiene el resortico. Y este es nuestro puño. Mangas para el frío o mangas para el sol. Miren las como quedaron. Las acabamos de desmontar. Miren nuestro resorte. Miren que eso queda muy bueno. Este es el puño, el resorte del puño. Y este es el resorte de la manga, vean. También queda muy sabroso. También pueden servirnos como calentadoras, como medias calentadoras. También nos pueden servir. Tenemos varios tamaños. Estas son relativamente en el telar de bebé o gorros de bebé y se hacen como las de hombre porque tienen el brazo más grueso. Y también tenemos otras un poco más pequeñas que las hacemos en un telar circular en el cual se hacen las bufandas tubulares. Y estas son las mangas, por decir algo, para dama. Miren también. El resorte aquí adelante se ve un poco menos por ser un color muy oscuro, pero mírenlo. Acá, acá está. Miren su resorte superior, miren cómo estira de bueno. Ahí no se ve realmente nada. Y de forma tubular. Bueno, no siendo más por su atención, muchas gracias, hasta pronto.